de niño, pues familiares, pues tienen campo, en este caso eran mis tíos, ¿no? Y bueno, pues eso poco a poco fue yendo dentro de mí y bueno, pues ahora lo recuerdo como, bueno, digamos, el comienzo, ¿no?, de todo esto. La filosofía de la agricultura de precisión es poner únicamente en el campo lo que se necesita y para ello hay que preparar las máquinas. Somos capaces de detectar dónde se encuentra la mala hierba de forma remota. Podría ser con un dron, podría ser con algún sensor óptico. Tanto podría ser aplicando herbicida como un elemento mecánico. Elimina solo la mala hierba. Menos productos, menos químicos en campo significa, bueno, más garantía de seguridad para el ciudadano. Uno de los indicadores del estado hídrico del cultivo es la temperatura. Entonces, digamos, podríamos monitorizar la temperatura de toda una parcela y ese mapa puede ser utilizado como mapa de prescripción para controlar el riego que se va a hacer posteriormente. La zona donde menos temperatura tenemos sería la zona donde más agua deberíamos de aplicar, ¿no? El campo del futuro, no habrá tractoristas, sino únicamente serán vehículos autónomos moviéndose en campo y un único supervisor que está supervisando de que todo vaya bien, pero sin necesidad de tener que estar montado en los tractores, ¿no? Simplemente dando la misión desde el ordenador, va y cumple la misión cada uno de los vehículos agrícolas. Pero el futuro es seguir pidiendo proyectos innovadores, proyectos visionarios en temas de agricultura y poder aportar, bueno, un granito de arena a la agricultura, como comentabas, del futuro, en la medida que podamos y con el equipo que tengamos.